Hoy una nueva línea aérea, la primera de tres que esperamos en Dios arranque en el primer semestre de este año, se hace presente. Frontier ha creído que el mercado guatemalteco es un mercado al que hay que apostarle, a un país al que hay que traer más turismo, y arranca con operaciones el 19 de mayo de este año en dos rutas para iniciar. La primera es hacia el Aeropuerto Internacional de Miami y la otra es hacia el Aeropuerto de Ontario en California. Lo increíble es que va a ser una línea de bajo costo en el que va a cobrar $99 por porción. O sea, el vuelo de aquí a Miami va a costar $198, lo que significa que va a estar prácticamente en un 60% más barato de lo que en la actualidad se están manejando los precios. Esta es una buena noticia para los guatemaltecos porque más turistas vendrán, pero también más connacionales nuestros que viven en los Estados Unidos podrán venir a visitarnos a un precio muy cómodo y la gente de Guatemala podrá viajar a visitar a sus familiares a precios increíblemente baratos. Hemos escogido estas dos rutas muy importantes, una obviamente la que es la de Florida y la otra de California. Sabemos que la base de residentes guatemaltecos que viven en el sur de California es muy grande y por lo tanto sabiendo que mucha gente quiere volar y prefiere volar para visitar parientes, amigos, es una ruta muy importante para nosotros. Entonces van a haber tarifas bajas, aviones ecológicamente correctos, una aerolínea verde, una aerolínea moderna. Una cosa muy importante para Frontier no solamente son las tarifas bajas, pero el servicio al cliente. Es todo acerca del pasajero. Los días martes y miércoles, los niños menores de 14 años viajan gratis. Frontier está viniendo a Guatemala con una política muy agresiva y para nosotros creemos que es importantísimo el que nuestro país tenga una diversidad de destinos, pero también tenga diversidad de destinos en los lugares en donde concentramos la más alta población de migrantes.